En centros residenciales Palencia llevan años trabajando con nuestros mayores, intentando que su estancia sea lo mejor posible y que sus avances también sean lo mejor posible. Así que, Marta, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por venir a visitarnos a nuestro centro residencial Reina Isabel, dentro de Centros Residenciales Palencia. ¿Qué es lo que podemos encontrar en Centros Residenciales Palencia? Pues en Centros Residenciales Palencia, por un lado, nos encontramos una familia, ¿vale? Una familia compuesta por un equipo interdisciplinar que sigue una filosofía muy enfocada y marcada en la persona que viene a convivir con nosotros y en la atención centrada en ella, ¿no? Desde las diferentes profesiones que forman parte del equipo interdisciplinar, desde el equipo médico, el equipo de enfermería, el equipo de psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, el cuerpo de auxiliares de enfermería, equipo de cocina, lo que queremos es dar una atención integral a la atención a las personas mayores en la etapa del envejecimiento desde un punto de vista biopsicosocial, ¿vale? Que se pueda dar respuesta a todas las necesidades y demandas desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista social. Porque cada persona además es diferente. Exactamente, exactamente. Por eso la importancia de focalizar la atención en la persona, ¿no? Siguiendo, bueno, pues como el modelo que versa la Junta de Castilla y León y la nueva ley para residencias, Centros Residenciales Palencia lleva desde hace muchos años trabajando de esa manera, porque no entendemos otra manera de trabajar con las personas mayores si no es centrando la atención en ellas. ¿Y cómo podemos centrar la atención en la persona mayor que entra a formar parte de nuestra familia, ¿no?, de Centros Residenciales Palencia? Pues indagando en su historia de vida, indagando sus gustos, sus preferencias, sus necesidades, indagando en sus necesidades biológicas, indagando en sus antecedentes médicos, indagando en sus necesidades en enfermería, necesidades nutricionales, es decir, atendiendo, como os he dicho anteriormente, las necesidades que desde el punto de vista biopsicosocial precisa en esta etapa de la vida, pero sí que teniendo ese foco en la persona, como os he dicho anteriormente, ¿de acuerdo? Imagino que también al tratar cada persona, pues eso, de manera individualizada, experimentando un poco si funciona mejor una terapia u otra, se notan unos avances más claros. Sin duda alguna. El avance significativo está cuando focalizas la atención en la persona. Todo lo que hagamos centrado en la persona va a tener una función y una funcionalidad para esa persona. Es decir, lo que hacemos es con un para qué. Ya no centrándonos en el por qué, es decir, lo que justifica nuestra intervención, sino para qué lo vamos a hacer y para qué esa persona lo necesita. Es muy importante que las personas en esta etapa de la vida, ayudarlas a que puedan elaborar proyectos de vida. Incluso a lo mejor personas que cursen una enfermedad, una demencia, ¿vale? Es importante que puedan, dentro del centro residencial de Palencia, poder llevar a cabo un nuevo proyecto de vida. Que no es un punto y final, sino un punto y seguido, ¿vale? Porque las personas cuando entran en la residencia muchas veces tienen la concepción de que esto ya es un punto y aparte, un punto y final, y no es así, ¿no? Es un punto y seguido, y por eso es tan importante que vinculemos la actividad que van a hacer dentro de la residencia con su historia de vida, con lo que han hecho, con sus gustos, con sus preferencias y poder establecer puentes aquí dentro de la residencia. Para ellos también el sentirse escuchados, el ver que se conoce más cosas sobre su vida, ¿no?, que se les trata diferente a los demás, pero porque ellos necesitan otras cosas diferentes, también será algo de agradecer. Claro, sin duda alguna. El modelo de atención de la persona, el vértice inicial es la escucha activa, ¿no? Es el conectar con la historia de vida de las personas, como os he dicho anteriormente, el poder indagar y elaborar con la persona el proyecto de vida, porque el proyecto de vida no lo elaboramos los profesionales que trabajamos aquí, si no lo elaboraban las personas. Nosotros viajamos con ellos, les acompañamos, pero ese proyecto son ellos los que deciden qué quieren hacer, cómo quieren hacer y para qué lo quieren hacer. Antes hablaba de ese primer contacto, ¿no?, con la residencia, cuando piensan que es un punto y final, como bien dice, es un punto y aparte, un punto y seguido. Imagino que cuando entran aquí al principio será un poco duro, ¿no? Duro o difícil para ellos el encontrarse en un sitio nuevo, cuando es como mudarse de una ciudad. Sí, sin duda alguna. Es verdad que en el ámbito residencial, digamos un poco, quizás la confianza.
que previa que hay es esa, ¿no? Es la de es un punto y final, es ya como que no hay retroceso, ¿no? Y no es así, ¿no? Siempre la persona cuando entra en la residencia, bien para una recuperación, bien porque decide quedarse a vivir con nosotros, es una decisión que no es irrevocable. Es una decisión que se puede echar para atrás y eso también a las personas le damos esa libertad, ¿no? Es decir, tú pruebas, compartes con nosotros, pruebas durante una temporada nuestra forma de trabajo y luego tú decides, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, porque sí que lo que os decía anteriormente, ¿no? Esa concepción previa que hay a que el entrar en la residencia sea algo definitivo, muchas veces es lo que lo hace mucho más duro, ¿no? Entonces, dar a la persona la flexibilidad de decidir, ¿vale? Tú decides cuando entras en la residencia, pero también decides cuando te quieres ir. Aquí tienen diferentes tipos de actividades, una de ellas, ya lo hemos comentado en ocasiones anteriores, por ejemplo, es hacer actividades con otras generaciones. Sí. Tenemos un programa de educación intergeneracional que la verdad es que ya supera la decena, ¿no? Llevamos más de 10 años trabajando en ese programa y ese programa tiene una gran potencialidad porque en ese programa las actividades que llevamos a cabo son actividades que nacen de la historia de vida de las personas que están en la residencia y se vinculan y se asocian con las actividades que también estén llevando a cabo en los centros escolares que participan. Evidentemente hay una preparación previa, reuniones previas con los centros escolares que participan para encontrar esas actividades comunes que vamos a llevar a cabo, ¿no? Que las personas puedan llevar a cabo esa actividad que esté vinculada con su historia de vida y que encima lo puedan transmitir en el presente a otras generaciones, pues imagínate qué magia, ¿no? Que se produce, ¿no? Sentimiento de utilidad, el poder, el que él vea, que se vean que se les están escuchando y que aquello que forma parte de su experiencia tiene esa utilidad en el presente. Mira, ahora estamos trabajando el otoño y este año, claro, con estos cambios de temperatura y estas temperaturas más veraniegas que otoñales, pues hemos trabajado el otoño a través de los refranes. Y lo curioso es que los alumnos que han participado no entendían qué era eso de los refranes, ¿no? Y entonces han sido refranes muy vinculados pues a la agricultura, a la ganadería, porque era el área vinculada con la historia de vida de las personas que participaban. Luego han hecho un marcapáginas, entonces, bueno, pues otros años hemos utilizado los frutos del otoño, pero este año frutos del otoño todavía no teníamos. Imagino que tendrán alguna actividad pendiente más y que, bueno, nuevo curso, nueva etapa y nuevas actividades, ¿no? Sí, sin duda alguna. Las actividades también las vamos organizando, pero no las vamos fijando. ¿Con esto qué te quiero decir? Que también dejamos esa flexibilidad con la que te digo que recibimos a las personas que vienen a formar parte de la familia de Centros Residenciales Palencia y esa flexibilidad que le damos a la hora de decidir también la generalizamos a la hora de preparar las actividades intergeneracionales. ¿Con esto qué te quiero decir? Que a lo mejor dentro de 2 meses una persona que anteriormente no estaba en las anteriores actividades aporta otra idea, aporta otra experiencia y organizamos otra actividad. Entonces, por eso sí que lo dejamos las temáticas un poco abiertas y flexibles a las necesidades de las personas que están con nosotros. Bueno, Marta, pues muchísimas gracias. Vamos a recordar a nuestros espectadores dónde pueden encontrarles, si tienen alguna duda, cómo pueden acceder a ustedes para que no tengan ningún problema. Vale, pues bueno, pues Centros Residenciales Palencia consta de 5 centros. Uno de ellos ubicado en Grijota, la Residencia Mar de Castilla. Otras dos de ellas ubicadas en el Parque de la Carcavilla, la Residencia San Antonio y San Antonio de Padua, la penúltima, Residencia Doña Sol, situada en la Avenida de Derechos Humanos, y donde estamos hoy, Residencia Reina Isabel, al lado del Salón, en el corazón de Palencia. Si tienen alguna duda, que vengan, que pregunten, que llamen por teléfono. Que nos pregunten, que llamen por teléfono en la página web www.centrosresidencialespalencia y también en redes sociales. Pues muchísimas gracias, Marta, y bueno, y a vosotros. Gracias. Esperemos que a nuestros espectadores les haya quedado claro cómo atienden aquí a nuestros mayores. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Adiós.
Hoy nos acercamos hasta la ortopedia Calle Mayor. ¿Para qué? Para enseñarles el primer andador inteligente. Muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué es esto de un andador inteligente? Bueno, pues es un andador que realmente está diseñado con una serie de funciones que son inéditas hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues para una persona que empieza con dificultades y que comienza con un andador, pues con este artículo la verdad es que cubrimos un abanico de posibilidades. Todo esto nos facilita mucho en nuestro día a día porque tiene muchos modos, tanto si vamos solos como si vamos acompañados. Efectivamente, ahora os voy a explicar un poquitín todas las funciones y todas las posibilidades que nos admite el producto. En primer lugar, deciros que estéticamente por fuera es un andador normal y corriente, como puede ser cualquier andador que hay en el mercado. Entonces, la ventaja que tenemos es que la persona de primeras puede utilizar el andador simplemente como se usan todos los andadores, empujando, y lleva un sistema de freno para poderlo frenar, ¿vale? La primera ventaja que tenemos es que para una persona que tiene muchas dificultades, lleva un sistema asistido, lleva unos motores con unas baterías y el andador lo que nos permite es ayudar, en este caso, al usuario, ¿vale? Tenemos diferentes modos de conducción. Entonces, en el caso de que queramos simplemente que el andador nos ayude a andar, a dar el paso, pues tenemos diferentes modos de conducción que podemos ir cambiando en el mando, ¿vale? Y en principio el aparato, en el momento que yo agarro, nos detecta la mano y ya ahora mismo yo estoy notando que el andador me está ayudando a dar el paso. O sea, no me está costando prácticamente moverme con el andador. Tenemos diferentes posibilidades, tanto en resistencia como en velocidad. Es decir, que si la persona le resulta una velocidad muy baja o muy lenta, la podemos modificar. Otra ventaja que tiene es que el andador está pensado tanto para usarlo en cuestas como en rampas. Es decir, pues, viene una cuesta muy pronunciada, la ventaja que tiene es que nos permite, tiene un botón que nos permite darle y nos va a dar un impulso extra de potencia. ¿Vale? Entonces esto está pensado por eso, lo típico que llega a una rampa, que me cuesta, que no puedo con ella, pues le daríamos al botón y lo que es el motor nos está dando un impulso extra de potencia. ¿Vale? Otra ventaja que tiene es que lleva un modo de conducción que lo que hace es todo lo contrario, es decir, que yo si estoy en una bajada, lo que hace es que me retiene. ¿Vale? Yo ahora mismo estoy de paso a este modo de funcionamiento y lo que está haciendo el andador es que me está costando desplazarme con él. Vale, entonces, en un momento puntual que hay una bajada muy pronunciada, en vez de lanzarse el andador, lo que hace es que nos ayuda, va reteniendo en ese sentido. Claro, esto también evita muchas caídas. Efectivamente, evita muchas caídas porque ten en cuenta que el andador además lleva un sistema de seguridad que si detecta una caída, el mismo automáticamente se para. O sea, si la persona tiene el impulso de que se pueda caer o tal, el mismo andador, en el momento que yo suelto la mano, se nos va a parar. Entonces, es decir, que le va a dar una seguridad en ese sentido absoluta, total. ¿Vale? Como he dicho antes, se pueden programar diferentes modos de conducción. Es decir, que igual el usuario que va un poquito más rápido, el usuario que va un poquito más despacio, se puede totalmente ajustar a cualquier persona. ¿Vale? ¿Ventaja principal con esto? Pues lo típico, que podemos usar el andador en modo manual normal, como si fuera un andador convencional, y en el momento que tengamos dificultades o que nos cuesta andar o que eso nos encontramos una rampa o una subida, una bajada, pues el andador nos va a dar ese impulso extra que tienen esos motores para ayudarnos en el día a día, ¿vale? Que en un momento determinado nos cansamos y decimos, bueno, pues yo ya no quiero andar más, podemos sentarnos un ratito también. Sí, efectivamente. A ver, el andador en principio, si os fijáis, pues simplemente nos sentaríamos con un andador normal y corriente, ¿vale? En el momento que queramos descansar un poquito. Pero tenemos otra posibilidad extra y es que si vamos con un acompañante, ese acompañante nos puede ayudar a llevarnos en el andador. Simplemente lo que haríamos es giramos el respaldo, ¿vale?, a la posición contraria y llevamos unos reposapiés escondidos en los laterales. Simplemente les extraemos, ¿vale?, y lo que hacemos es que convertimos el andador en una silla de ruedas. Entonces, el acompañante en este caso, lo único que tiene que hacer es, una vez que está la persona sentada, ponemos las manos, damos al botón y el andador ya automáticamente nos llevaría, ¿vale?, sin ningún tipo de esfuerzo para el acompañante. Es decir, que el acompañante en ese sentido simplemente le tiene que empujar
dando al botón y el andador hace toda la fuerza. Da igual que sea en una rampa, que sea lo que hemos comentado. Porque el sistema es el mismo. El mismo sistema, lo que pasa es que está pensado, en este caso, para el acompañante. Es decir, que lo típico que cuando va la gente mayor, que va siempre acompañada, oye, que me canso tal, llévame. Pues le damos al botón y el andador iría como una silla de ruedas eléctrica, por decirlo de una manera. Que eso el acompañante también lo agradece bastante. Efectivamente. Y ya por último, tenemos la opción C, y es que el mismo usuario del andador pueda irse con el andador él solo. Entonces, haríamos lo siguiente, la persona se sienta y tenemos otro mando aquí. ¿Vale? Entonces, en este caso, activamos el mando. ¿Vale? Este quedaría anulado, porque en el momento que activamos este quedaría totalmente anulado y se manejaría como una silla de ruedas eléctrica. Es decir, la persona lleva aquí un indicador de velocidad y con el joystick, lo que es el andador, se desplaza, ¿vale? En cualquier posición, hacia adelante, hacia atrás, derecha, izquierda, ¿vale? Y cuando suelta, se frena automático. Entonces, la ventaja es esa, que tenemos en un producto, además muy compacto y muy ligero, tenemos tres productos en uno, ¿vale? Tenemos un andador, tenemos un sistema de ayuda para el acompañante y tenemos una silla de ruedas eléctrica. Además, yo veo que por aquí tiene también como un pequeño bolsillito en el que podemos meter alguna cosilla que llevemos, por ejemplo, un bolso. Efectivamente, al final no deja de ser un andador con todas las particularidades que tienen este tipo de artículos y efectivamente nos viene con pequeños huecos, bolsas, pues para, oye, si una persona va a la compra o quiere llevar sus pertenencias, lo pueda llevar. Luego, otra gran ventaja es el sistema de plegado, ¿vale? En este caso, quitaríamos los reposapiés, ya digo, simplemente sacarles hacia afuera y se plegarían, y tirando de esta cuerdecita, el andador ya se quedaría plegado. Para que luego, ¿vale?, en casa no nos ocupe más de lo necesario. En el caso de que queramos meterlo en el coche, incluso los reposabrazos también se pliegan para que ocupe menos espacio en el coche o si lo queremos llevar de viaje, ¿vale? Entonces, ya os digo, es un artículo muy, muy novedoso, no hay nada en el mercado parecido a esto, y bueno, pues para un usuario que busque, tampoco necesite andar unas distancias muy largas, pues es un artículo muy, muy interesante. ¿Cómo funciona el sistema de batería? ¿Lo podemos cargar desde casa? ¿Se carga automáticamente? Sí, en principio la batería las tenemos aquí escondidas, vienen aquí en estos huecos que vienen aquí a cada lado, y si os fijáis en el mismo joystick, vienen la zona de carga. ¿Vale? El cargador en principio es como si fuera el de un móvil, lo enchufaríamos aquí en este conector y aproximadamente en unas 6 horas estaría cargado el sistema. En este caso, este modelo viene con... hay un modelo con una batería o con dos baterías. En este caso es la que viene con dos baterías, que nos va a dar una autonomía en torno a unos 12 kilómetros. ¿Vale? Hay uno que es una versión más sencillita, que de una batería, que daría una autonomía de unos 6 kilómetros. Unos 12 kilómetros, que prácticamente podría ser la distancia que recorramos de lunes a viernes. Sí, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Aquí en Palencia, la calle Mayor, hay un kilómetro. Entonces, con el andador podríamos hacer unas 10-12 veces ese recorrido. Sí que es cierto, hombre, no es un artículo pensado para una persona que le guste hacer grandes distancias, que igual, oye, me quiero ir a Carrefour, de Carrefour me quiero ir al Cristo, pues hombre, igual no es el artículo ideal, pero sí que es verdad que para gente que tenga, pues eso, unos desplazamientos cortos o más o menos en una zona que ya conozca, pues es un artículo, a mí me parece muy, muy interesante. Luego por la noche lo cargamos, dejamos esas 6 horitas. Efectivamente, lo dejas por la noche, como hacemos con el móvil, lo enchufamos y al día siguiente lo tendríamos preparado para volver a tener esa autonomía. También es muy importante esa autonomía. Yo hablo siempre en modo totalmente eléctrico, es decir, que si solamente lo estamos usando con asistencia eléctrica, esa autonomía también se puede aumentar, ¿vale? Porque no es lo mismo sentarte e ir con el modo totalmente eléctrico a que sea solamente la ayuda eléctrica la que esté en funcionamiento. Entonces, igual ahí la autonomía también se nos puede aumentar un poquito. Para aquellos espectadores que lo estén viendo, que digan, es la solución que yo necesitaba, ¿cómo pueden contactar con ustedes? ¿Qué tienen que hacer? Pues en principio, a ver, nosotros aquí tenemos una unidad, por lo tanto, cualquier persona que esté interesada puede venir a verlo, puede venir a probarlo, sin ningún tipo de compromiso, y nada, que estamos aquí para atenderles. Para aquellos que todavía no lo ubiquen muy bien, les recordamos que están en la calle Mayor. Estamos en la calle Mayor 103, y nada, de lunes a viernes, cuando quieran pasar por aquí estaremos encantados de atenderles. Que vengan, que pregunten y que con total confianza se les atenderá. Eso es.
Pues muchísimas gracias por enseñarnos este andador y por enseñarnos también esta ortopedia en la que podemos encontrar muchas soluciones para nuestro día a día. Nada, gracias a vosotros. Nos acercamos hoy hasta el Centro Multidisciplinar Ondas. ¿Para qué? Para hablar de capacidades intelectuales. Yolanda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. A ti por atendernos. ¿Qué podemos ver en este centro sobre las capacidades intelectuales? Bueno, a ver, Ondas ahora mismo va a ofrecer tres servicios muy importantes para Palencia, porque vamos a ser únicos, y entre ellos está el test de capacidades intelectuales. Es una prueba, es un test que se hace a lo largo de 5 días durante 40 minutos cada día, en el que vamos a conseguir saber qué capacidad tiene la persona. Ya sabemos que cada uno puede destacar en distintos aspectos y en distinta capacidad intelectual. No todos podemos saber hacer lo mismo y hacerlo bien. Entonces, bueno, lo que conseguimos con este test es valorar la persona qué capacidad tiene. Además, se hacen unos tiempos porque nuestro cerebro hay un momento en el que dice que hasta ahí hemos llegado. Efectivamente, como es un test largo, porque lo que va a valorar es las distintas inteligencias que tiene el ser humano, pues necesitamos un tiempo bastante largo para que podamos hacer luego un global de todo eso que vamos a sacar de la persona. Entonces tiene que venir uno de 30 a 40 minutos diarios. Cuando ya tenemos esos resultados, ¿qué es lo que podemos hacer con ellos? Bueno, lo que hacemos es, una vez que tenemos unos resultados fiables y que la persona ha respondido adecuadamente, se mete en un programador y se hace una media. La media puede significar que esa persona tiene un cociente intelectual con una numeración que puede entrar dentro de la normalidad, 80-100, por ejemplo. Puede tener altas capacidades, 100, de 100 a 130, o superdotación a partir de 130. Si viene cualquier persona con estas cualidades, podemos ayudarla a que pueda ser una persona que se desenvuelva mejor a nivel social, emocional o con su capacidad, que la desarrolle mejor. No solo es una persona que tenga una valoración normal, por ejemplo, también la gente que tiene altas capacidades también se aburre, o los superdotados también quieren avanzar más. Entonces, ayudarles a que puedan hacer eso y que estén tranquilos. O que a lo mejor a nivel emocional o a nivel social, estas personas que tienen altas capacidades, pues no se puedan desenvolver bien. Entonces les podemos ayudar a nivel social. Y la persona que tiene un nivel normal, ayudarla a desarrollar esa capacidad. Otra de estas maneras de desarrollar capacidades es el neurofeedback. ¿Qué es el neurofeedback? Bueno, pues el neurofeedback es una técnica que nos ayuda a que nuestra atención sea mejor, mayor y podamos tener también más memoria. El neurofeedback es una técnica que utiliza electrodos para aumentar la capacidad neuronal. O sea, quiere decir que lo que hacemos es activar las neuronas, las ondas del cerebro. Con esto lo que hacemos es que la persona sea más hábil,
más hábil en su entorno, más hábil en los estudios, más hábil a nivel profesional, por ejemplo, que una persona quiera aprender idiomas, la podemos ayudar, que una persona quiera, pues un diseñador, por ejemplo, que quiera ser más creativo, en eso podemos ayudar, o en el deporte, a que estén más relajados y puedan hacer una actividad deportiva mejor, más, sin tensión, y vale para muchísimas cosas también, para depresión, para aumentar la memoria, o sea, es muy, muy extenso. Para aumentar la memoria tienen también una unidad específica, que es la unidad de memoria. Efectivamente, la unidad de memoria la hemos creado para que gente que necesite, que quiera activar su capacidad mental, no solamente personas que puedan tener un deterioro cognitivo, sino gente normal de edades comprendidas entre 20, por ejemplo, y 55 años, que están en sus trabajos y quieren que su memoria sea mejor. O sea, estar más activos, que no tengan pequeños olvidos, gente despistada, o sea, gente que puede ser, o sea, gente normal, como yo, que yo soy muy despistada. Entonces, que seamos un poco más mejores en el trabajo, más resolutivos, y que podamos hacerlo mejor. Simplemente es eso. Y que también eso lo podemos aplicar al día a día. Efectivamente. Entonces, esta unidad de memoria es muy importante. La vamos a realizar en grupos para que la gente pueda asistir y pueda, a nivel económico, sea más asequible a las personas. Pero vamos a tratar desde grupos, desde niños, adolescentes, gente de mediana edad y gente mayor. O sea, no solo la gente mayor necesita que su memoria esté mejor, también la necesitan los niños. Entonces, se trata de hacer grupos que vamos a diferenciar. Y en estos grupos lo que se va a trabajar a nivel neuronal, a nivel mental. Esta unidad de memoria no es una actividad de corriente, como se hacen las actividades normales de hacer, pues, unas fichas, sumas, restas. No, se va a aplicar con un modulador de frecuencias que a través de música y a través de voz va a activar las neuronas. Entonces, es un método un poco distinto y la aplicación es también distinta. La persona al principio está de forma pasiva y luego está de forma activa, pero es a través de unos cascos en los que él va oyendo las órdenes y va oyendo la música y vamos a estimular distintas frecuencias y distintas ondas a nivel cerebral. Ahora profundizaremos un poco más en neurofeedback con la psicóloga de ondas, pero bueno, para quienes no sepan todavía quiénes son, dónde están, vamos a recordárselo para que puedan venir y que no duden en preguntar con total confianza. Somos un centro multidisciplinar, nos llamamos Ondas, estamos en el Paseo del Salón número 5, esquina con calle Colón, y nuestro teléfono es el 979-74-2324, para que toda la persona que quiera informarse, pues aquí estamos. Pues muchísimas gracias, Yolanda, y si le parece, vamos a pasar a profundizar un poquito más en materia. Vale, muchas gracias a vosotros. Antes con Yolanda les hablábamos un poco de las altas capacidades y ahora, muy buenas María Jesús, vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué es lo que pueden hacer aquí en el Centro Multidisciplinar Ondas? Vale, vamos a ver. El fracaso escolar es un problema que afecta a muchos niños. Entonces, la capacidad intelectual engloba muchas habilidades, desde, bueno, aprender a estudiar, resumir el razonamiento abstracto, el razonamiento concreto, pero también la inteligencia emocional, el tener empatía para poder relacionarnos con los otros e integrarnos dentro del grupo. ¿Qué sucede? Que no todos desarrollamos las capacidades de la misma manera, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer desde aquí? Intentamos hacer una valoración profunda de las habilidades, no solamente las que son deficitarias, sino todas aquellas que el niño destaca. Si, por ejemplo, intentamos que un pez escale un árbol, siempre vamos a pensar que no podemos, que es tonto, que no puede, pero sin embargo, nadando es maravilloso. Entonces, desde aquí lo que podemos hacer es potenciar esas habilidades que tenemos cada uno de nosotros para poder desarrollarlas y que no entre el fracaso escolar, la frustración, la desmotivación. Para conseguir desarrollarlas tienen diferentes sistemas. Sí, realizamos ya, como te he comentado, una valoración profunda en el cual vamos a ver cuáles son aquellas habilidades en las que el niño tiene déficit y en aquellas en las que destaca. Desde aquí lo que vamos a hacer es ayudar para poder desarrollar ese potencial y pueda tener un mayor rendimiento. Hablamos de niños, pero también se puede hacer con adultos. Efectivamente, también tenemos un programa basado en el neurofeedback, en el cual también nos va a ayudar a desarrollar todas estas capacidades, incluso aquellas áreas en las que tenemos déficit, ¿no? El neurofeedback consiste en una serie de electrodos que se colocan en la cabeza. Es una práctica totalmente indolora, son unos parches parecidos a los que ponen cuando te hacen un electrocardiograma. Entonces, el neurofeedback lo que va a medir son esta actividad cerebral del cerebro que emite una serie de ondas, ¿no? A través de estas ondas hacemos un registro mientras la persona está realizando una actividad. La persona ve a través de una pantalla cómo va emitiendo estas ondas y cómo podemos regularlas. Esta técnica se puede usar no solamente en niños, sino en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Con ella lo que podemos hacer es tratar muchas cosas, como mejorar la memoria en casos de ansiedad y estrés, reducir estos niveles de ansiedad y estrés, incluso en epilepsia. Se puede trabajar en muchos aspectos y la verdad que los resultados son maravillosos, sí. O sea que va incluso más allá de las altas capacidades, aunque sí que las conseguimos potenciar, ajá, como decía, la ansiedad, por ejemplo, que... Sí, efectivamente. Cuando estamos en unos grados altos de ansiedad o de estrés, nuestro cerebro no funciona de la misma manera, no capta, no focalizamos la atención de la misma manera. Por tanto, si no focalizamos la atención, el aprendizaje es mucho menor. Pues muchísimas gracias por atendernos y aquellos que duden si venir y probar con el neurofeedback, les decimos que es totalmente seguro, que pregunten con total confianza, totalmente, ¿verdad? Seguro. Perfecto. Muy muchísimas bien. Gracias. A ti.